Máquinas. Están las terrestres. Aéreas. Algunas neumáticas. Otras gigantescas. Otras de entretenimiento. Y otras más tecnológicas. ¿Te preguntas por qué dije eso? Pues mi yo sé XD, pero bueno, vamos por lo que veníamos. Antes de empezar necesitamos saber qué es un animatronic y cómo funciona. Un animatronic es una máquina compuesta que sirve para entretenimiento. Para funcionar la máquina necesita cilindros neumáticos, un aparato que dirija la programación y el otro el aire comprimido para los cilindros neumáticos, entre otras cosas. Como no tengo para comprar esas cosas, decidí usar servomotores y un Arduino. Para empezar puse tres maderas, dos finas y una gruesa. Y después las uní y le puse unos alambres a las dos maderas finas. Luego hice un molde con alambrado, que lo puse como el torso y después lo cubrí con una tela felpada. Y luego cubrí las piernas con una tela amarilla. Si se preguntan qué es eso más tarde les explicaré. Luego con alambre hice la cabeza. Y usé tinta adhesiva para unir bien los alambres. Luego con un tubo corrugado y uno normal hice el cuello, que por cierto, tuve un problema ya que el servomotor normal no tiene tanta fuerza para moverlo, así que usé un servomotor más fuerte. Luego con una bola de espuma glass la partí a la mitad y de pinte. Y así hice los ojos. Luego con una tela color piel le cubrí el cuello. Y después le puse la cabeza y luego con el servomotor hice la boca. Que por cierto, antes estaba usando un microbit, pero luego decidí usar un Arduino Uno. Luego puse el servomotor grande en el cuello para el movimiento del cuello. Luego de eso le puse una tela en toda la cabeza y le puse el pico y los ojos. Después en el Arduino lo programé y en mi celular puse una canción para que parezca que el avestruz lo esté cantando. Bien, falta poco para terminarlo, así que sigamos. Para tapar el servomotor del cuello, le puse un pañuelo con el inicial de su nombre, que decidí llamarlo Renato. Después le puse las patas, que como dato curioso, las avestruces tienen los pies así. Raro, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Luego de eso escondí los cables, y con eso puedo dar de finalizado al animatronic. Sí, no tiene muchos movimientos, pero al menos ya lo tenemos terminado. Y también lo programé para que cante feliz cumpleaños. Y si se acuerdan del pirata verde que estaba al lado del avestruz en algún momento, pues en realidad era un animatronic, por así decirlo, que estaba basado en una iguana marina, y que en realidad solo giraba el garfio con un motor de movimiento continuo. Y le puse un celular en la cabeza donde dibujé unos ojos que se abrían y se cerraban y solo eso. Me acuerdo que lo hice entre el 2020 y el 2021 y después lo dejé abandonado. Luego cuando lo saqué lo vi estaba todo destruido, así que decidí repararlo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver.